Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Movies TV y vamos a seguir reaccionando a Record of Ragnarok capítulo 5 de la segunda temporada. ¡Bien! ¿Qué nos quedamos? Ustedes saben, si ustedes vieron la reacción anterior, ya saben cómo nos quedamos. En hype, así. Ya cantando la cancioncita y parándose. El puente de Londres. Se derrumbó, se derrumbó. El puente de... No, no, se me fue en español es incómodo. Claro, obligado. El puente de Londres se derrumbó. Se derrumbó. Se derrumbó. El puente de Londres se derrumbó. Mi bella dama. ¿Viste? ¡Fírmenlo, coño! ¡Bizarra! Claro, ¿y qué movie sesión? ¡Una sesión! ¡Qué duro! ¿Te imaginas? Sí, de que Shakira ven. Bueno, vamos a ver. Vamos de una vez. Ay, coño. My bell lady. Mucha fantasía para mí. Soñando. Qué diferente fuera su vida si eso hubiese pasado. Requiem. Requiem. Sí. Hunter es Hunter. Y Crono Lucifer. Estamos viejitos ya, él le vio de pelo hace rato. La voluntad de Jack. Lam Sai Sai Unique. Sí, él está, ya tú sabes, las últimas. Él tiene que tener un plan. Eres muy resistente, claro. Gracias por mencionarlo. En el pie. ¿Ey? Y el paraguas, ¿sí? Como un patrón. ¿Algún otro plan tiene el que tener por ahí? Va a la mano. Ah, no, ya. Ya. Ahí sí. Ah. Eso fue en lleno. Ahí sí, ya ve. No, ya. Para mira, mira, hay que buscando. Para de nosotros. Ahí no hubo ningún escudo. Ustedes no, me excusan. Para el suelo ahí, ahora sí. China. Mira. Mire, hablador. ¿Eh? ¿El qué? Sus manos. Ah, son un arma. Claro, todo lo que toque, lo guante. Tú. ¡Querido Dios! Es el nombre de la Dani. Me la dedico a usted. ¡El diablo! Ya tú puedes saber. ¿Qué fue? O sea, no son los guantes. Ah, lo bueno, que toque el guante. Lo que toque el guante. Bueno, ¡mira! ¡Qué duro! ¡Diablo, qué duro! Siempre te amé. ¿Te imaginas? O sea, si ¿sí hay alguien que lo ama? Sí. Cuando dijeron, ¡oh, mira cómo se ve! ¡Ya! ¡Se me picó los pelos! ¡No! Bro. No. Y tiene sentido porque lo que dijo la borrachona, ojalá Dios lo ame. ¡Velo ahí! ¡Velo ahí! ¡Velo ahí! ¡Guau! ¿Cómo no es esa teta en un momento así? Mira. Y que ya te esté mirando tejidamente. Tú, eso está más que claro de que sí. Dios nos ama a todos por igual, aunque sean unos desgraciados. Diablo, loco, quiero llorar. Nah, bro. ¡Qué duro! ¿Estás mirando a Brunilda? Al final apoyó a la humanidad, sí, con todo eso. Muy duro, nah, bro. Mira, mira cómo hizo. Sí. ¡Loco! ¡Ah, qué duro! ¡Te pongo sobo! ¡Wow! ¡Diablo, qué duro! Coño, sí, pero ya no debería estar parado así, tranquilo. Venga ya, por favor. Esta. Te voy a entrar galleta. ¿Cómo
Uh-huh. Diablo, qué duro. Uy, dos veces. Me gusta bañarse. Se va a morir. Y caminando. An undead monkey. Moshi, Gemaina Kanam Nara. Moichita. Anata. ¡Qué duro! Frast. Tú eres loco. Le cogió admiración. No podrá. La humanidad. Sí. No, los dioses, la gente dioses. No, el humano, papá. Mm. Tranquillado. Ya murió un grande fuego. Claro. Uf. Qué duro, loco. Sí, el Jack no merece la gloria tampoco. No. Bien, Brunilda. Ah, que le dolió. Pero es lo que, tiene que hacer. Ella es radical, tú sabes. Claro. Mira, ponerlo junto a los humanos ahí. Ay, boy. Tú a la cara que ella muestra afuera y las verdaderas intenciones. Se la tienen que dar. ¿Quién será la madre? El diablo. ¿Qué? Se quilló el don. Mira, este me voy de aquí. ¡Ey! ¡Buda! Bien, lo sabemos porque vimos el trailer, ¿eh? No van a la mierda. A ver, loco, no tiene. ¡Vieron el manga! Sí. ¡Shakaku! Un zoom ahí. Dilo de nuevo. No. ¡Shakaku! ¡Shakaku! ¿Ey? Uh-huh. Eso lo vimos en el trailer también. Eso no. ¿Se saludan? Brunilda está haciendo un truco. お互いの命を預け、同じ運命の上に乗せることで、全身全霊の力を引き出せる。そういう力、確か、そう、一蓮托生。つまりあのベルンドは、ただの神器錬成ではなく、ワルキューレの命をかけることで、神への対抗を可能にしたもの。それしかない気がするんだよね。一行で、よろ。<笑><笑>
Ay, claro. Recuerden que Buda era humano. Sí. Mm-hmm. Ah, venga. ¡Claro, la pelea! ¡Durísimo! Se abra de él. Está dura. De ¿eres un traidor? Los siete dioses de la buena fortuna. Ay, mi madre. Me encantó. Ay. No me esperaba esto. Kyojiro Sasaki. El mejor. ¿Qué o qué? Buda del lado de la humanidad confirmado. Uh-huh. Oh. Ahí mi madre. Bueno. Viene bobo. ¿Qué para ti? Bueno, viene bobo. A ver. Vamos allá. Se acabó. ¡Ya! ¡Yeah, coño! Y será de verdad que se van a enfrentar a alguien porque. Que limpia, uh-huh. Sí, sí. Obviamente, sí. Porque Buda debe pelear en el ring de. Claro. En el principal, claro. No puede decir que está peleando aquí y después pelear allí. Sí, y pero él lo que está chill, lo que está buscando pelea, Y yo, venga, si quieren pelear. Y se ve, sí, y se ve tan confiado que él quería pelear contra todos. O sea, Buda es parte de la humanidad. Uh-huh. Sí, puedo que Shiro lo está defendiendo. Yo sé que él dijo que uno contra Mario, uh-huh. Pero. Como que hay algo más. Sí, como sí, que sí, hay algo más. Claro. Sí. Sí, pero sabía que iba a pasar algo. O sea, me lo presentía. El hecho de que se acabara la pelea de Jack, yo sé, en el quinto episodio. Netflix lanzó 10 episodios y luego va a lanzar 5. Va a ser 15 la temporada. Y no me cuadraban los números con 3 peleas. Uh-huh. Es que van a pasar conflictos fuera del ring. Sí, pero sí. Imagínate, son. Está cool, está cool. Está cool. Lo que Brunilla está haciendo es trampa, ¿no? No, porque es algo de los dioses. Que no hay regla que impida de que usaba vaina de los dioses. Si es por lo de la Valquiria. Lo que le dijo Loki a él, la fusión que hacen, uh-huh. Esas cosas, tiene que ver con el poder de Buda. Uh-huh. Sí, igual. Te pregunto, ¿que tú eres un traidor? Igual. ¿Y que sí lo soy? Igual como le dijo Jack a la Valquiria, que cuando ellos se unen en la espiritual, la conexión espiritual es que se vuelve más fuerte también, o sea. Eso lo sabemos. No hay ni qué regla fija de qué se puede usar. Pero ustedes creen de verdad que. ¿Por qué te tapas la cara, mío? ¿Ustedes creen de verdad que Buda se ponga del lado de la humanidad? Claro. Yo creo que sí. Sí, completamente. Sí, sí. Sería fuerte porque claro. Ahí uno tiene más ventaja porque, coño, nada más humano y humano y humano. Mm-hmm. Si es Buda un dios, hay que buscarle un dios fuerte. La bebo porque. No, el mismo Loki, fácilmente. Mm-hmm. Así es mi presa. Así yo creo que tú sabes. Ah, sí, bueno, que... sí. A lo mejor le tienen ese match, mm-hmm. Desde hace, mm-hmm. Tiempo. Si y... tú eres el traidor, te voy a matar. O sea, si eres el traidor, lo que iba a ir por él. Sí. Exacto. Porque en el y trailer. Y como que resulta un poco más emocionante. Sí, ya hay una de, solamente sí, siempre. Humano dioses y dioses. Versus humanos. Eso, sí, sí. Ya sino hay... que también pueda uno. Mira, con esta pelea. Perdón, interrumpa. Con esta pelea también variaron. Lo de Hércules y Jack. Sí. La ideología es muy distinta. Porque los primeros combates de la primera temporada eran así: humano, dios, humano, dios, humano, dios. Yeah, por simple defender a los humanos. Pero aquí.
ya hubo un conflicto por lo menos de ideologías. Ajá. Y mira cómo Hércules, tú sabes, que los humanos son a favor de los humanos. Y el final que tuvo Hércules, o sea. Ya, esa pelea me wow. Increíble. Así podemos hablar ahora mismo de que eso. Nosotros no hablábamos del soundtrack, como dijo Andy, ¿verdad? Pero cada vez que ponían ese soundtrack, loco, en la escena de Jack. Muchas cosas para que sea sí. Como que. Sí, la épico. Mejor pelea, sí. Totalmente. O sea, historia. El soundtrack de Jack, tú estás hablando, ¿verdad? Sí, claro. En historia, ambientación, o sea. La pelea en sí fue muy buena. Sí, me gustó bastante. Fue muy distinta también. Me gusta que vayan variando ya, porque eso puede aburrir. Ya si lo mismo. Muchísimos trucos a su favor. Uh-huh. O sea, hizo muchas apuestas arriesgadas. Aunque Hércules se veía así como que tan temerario, siempre para adelante. No, Hércules se ganó un puesto, ¿no? Con verdad. Oye, yo creo que esta fue la primera pelea donde se presentó un ambiente distinto al ring, ¿verdad? Claro. También. No. No, porque sí, el de Poseidón, otras... el de Poseidón se ambientó también. No, era el mismo ring modificado en China. No era de que una ciudad ni nada de eso. Uh-huh. Sí. Otra cosa, los diálogos, o sea, lo que decía Hércules, lo que decía Jack, uh-huh. Chocaba uh-huh. Muchísimo. Sí, estaba demasiado uh-huh. Duro, o sea, decían vaina. Ellos decían como que... Que no era tan fácil tú ponerte del lado de una gente. No, no. ¿Tú uh-huh. Me entiendes? Eso lo hizo al final, yo interesante. Fulco y con él. Claro. Sí. ¿Sabes a qué tenía como que sus razones? ¿A quién le votaron? Yo dije desde un principio Jack. Que... Pero éramos todos Jack. Lo que pasa es que uno iba a favor de Jack porque era a favor de la humanidad. Sí. O sea, pero a los... No, y por facha también. Como marchaba la pelea, yo sentía que Jack iba más por delante que... No, claro. Otra cosa, mira. Lo veía así, pero... También... No por la humanidad, también por la facha. En peleas, muchas veces hay diferentes ideologías, diferentes opiniones. Está bien, no pasa nada. Pero lo bueno de esto es que te pone en un callejón sin salida donde tú no sabes, porque hay muchas peleas que tú ves y tú desde el principio te pones a favor de fulano. Sí. Y no, es un desgraciado, es un hijo. Ojalá que lo maten a ese de que empezó la pelea. O sea, tú te pones ya a favor de una persona desde el principio, pero aquí tú titubeas. Sí. Dices, mira, tú estás duro, pero mira, tú estás duro. Eso fue lo cool. Y tienen su momento cada uno, o sea, como que para brillar intensamente uno que otro. O sea, es un contraste lo que hicieron la tierra. Fuego, agua, luz, oscuridad, o sea, es completamente distinto. Hasta ahora ha sido la mejor pelea. Y completamente comprensible también, de ambos lados. Sí. O sea, entonces tú tenías como que, coño, aquel hizo la maldad, como decía Andy, él no se merece la gloria, pero ganó por nosotros, ¿entiendes? Entonces Hércules también estaba a favor de que no le exterminaran a los humanos, pero también duro por los dioses. Sí. Entonces todo fue cool. La actitud de Hércules... que es justificable por su historia, como que le cambiaron ching a Jack. Y también me gustó que no lo cambió de que se puso bueno. No. Jack simplemente lo cogió de admiración, vio algo diferente, sintió una emoción mucho más grande que la que él tenía de la mamá, de que esto es amor verdadero. O sea, él vio algo distinto y lo admiró y dijo, coño, si pudiera pedir un deseo, me gustaría verte. Pero cuando empezaron a tirarle vaina, ese río, él no deja de ser un sanguinario, un asesino. ¿Y tú me entiendes? Que no me lo cambien de que es radical, porque eso es imposible. Y su último diálogo que él dijo, diablo, quisiera ver lo que yo siento ahora mismo, de qué color. Y la valquiria que dijo, mira, la valquiria. Se apagó la cámara. La valquiria dijo también que en un momento tan triste él no pudo sentir tristeza también. Entonces, pues, o sea, es que nunca sentido eso. Entonces él uh-huh. quiere, él por eso dijo, quiero ver qué color tengo. Sí. Porque él no había sentido eso. Se lo dijo. Esto yo nunca lo había sentido. Ya, o sea, es muy duro. Qué duro, de verdad, durísimo. Siento por estar aquí. Te invito a que te suscribas. Like, comenta, comparte. Síguenos en todas nuestras redes, link en la descripción. Y nos vemos otra. Adiós.